Hace tiempo escuché la historia de una pareja que se conocían de toda la vida, desde niños, y al llegar a la mayoría de edad, se casaron. Todo el pueblo estaba encantado con esa boda. Ella era rubia con una hermosa cabellera que le llegaba hasta la cintura, el atlético y fuerte, y se fueron a vivir juntos a una cabaña a las afueras del pueblo. Al llegar el primer aniversario, habían pasado un año tan felices que ella quiso hacerle un regalo que él nunca olvidara. Ella fue al pueblo con las monedas que había ahorrado. Buscó por todas las tiendas hasta que llegó a una joyería y vio una preciosa cadena. Y se acordó de que el único objeto de valor que él tenía, el único bien material que él realmente apreciaba, era un reloj de oro que su abuelo le había regalado. Todas las noches él acariciaba ese reloj y escuchaba el tic-tac como si oyera hablar a su abuelo. Así que decidió comprar esa cadena, pero cuando preguntó el precio era más de lo que podía pagar. Volvía a su casa cabizbaja y al pasar por delante de una peluquería vio un cartel: se compra pelo natural. Su larga y rubia cabellera podía hacer posible la compra de la cadena. Entró, preguntó y vio que si se dejaba el pelo muy cortito podría comprar ese regalo para su amado esposo. ¿Qué importaba ese sacrificio por la persona amada? Ella no se cortaba el pelo desde los 15 años, pero no se lo pensó dos veces. Así que el día del aniversario, a primera hora de la mañana, ella bajó al pueblo, se dirigió a la peluquería, se dejó el pelo casi al cero, cogió el dinero y compró la cadena. El relojero, emocionado por el detalle de ella, le regaló un pañuelo para que se cubriese la cabeza. Llegó a casa, la pareja se abrazó, se dijeron cuánto se amaban y ella sacó la caja donde estaba la cadena. Y él subió a la habitación y bajó con una caja de cartón con el regalo para ella. Abrieron muy despacito y emocionados sus regalos. Dentro de la caja de ella había dos enormes peines que él había comprado vendiendo el reloj de su abuelo. Conviene pensar que es inútil el sacrificio, que aun cuando uno lo justifique por amor, que eso no sea su unidad de medida. El amor no se mide por lo que somos capaces de sacrificar, sino por el tiempo que disfrutamos juntos. El verdadero amor no exige sacrificios. Siempre cree en ti, pásalo pirata, ama siempre desde el fondo de tu corazón. ¡Chao!